Carlos Ventura, Martín Romero, Sergio Betancourt, Fernando Mosqueda, director de encuentros, Odette León y Benito Cepeda. Presentando de la esquina azul, directamente de la colonia Las Brisas, Puerto Peñasco, Sonora, y representando a Altamiranos Boxing y a Rise Above Academy, con un récord de 8 victorias, 7 por la vía del knockout y 3 derrotas y un empate, con un pantaloncillo camuflajeado y cinto en blanco. Él es Francisco Guachu Hernández. De la esquina contraria, de la esquina roja, de San Luis, Río Colorado, con un pantaloncillo rojo en blanco, un récord de 8 victorias, 6 por la vía knockout, una derrota y un empate. Damas y caballeros, José Juan Choche Valdés. Esta pelea es pactada a 6 rounds en la categoría de los pesos Super Pluma. Referee designado para este encuentro, el internacional Ray Chávez de Los Ángeles, California. Bueno, señores, pues ahí estamos ya de regreso. Vamos con la pelea estelar de esta noche, señores. Saludos a toda la gente que nos está mirando y que vamos a ver la última pelea de JR Promotion, señores, y de Hermanos Vázquez Promotion. Así que no se la pueden perder, directamente desde el Río Colorado, gracias. Y pues ahí estamos, señores, ahí tenemos al Chocho Valdés, ahí tenemos al Guacho. Los dos están dando gran round. Enfrentamiento en este primer round, señores. Ahí vemos el movimiento del poderoso Valdés. El Guacho lo lleva contra las cuerdas, lo está ahora sí que anteponiendo ahí. Y está, vemos que el intercambio es fuerte. Muy bien el movimiento rápido del Guacho. El Choche, señores, un gran calador de boxeadores ahí. Ahí está el volado fuerte del Guacho, dice el Valdés. Está muy arriba el golpe que se lo dieron en el cuello otra vez. Muy buenas, señores. Estamos viendo un gran el desenlace de esta primero cierre round de la pelea estelar de esta noche. Ahí está ya rápido, perfectamente, arriba, abajo, mete derecha, fuerte de parte del Guacho. Ahí está la contestación del Choche. El Choche lo intimida perfectamente, se va hacia frente. Muy bien. El Guacho trabajando perfectamente la distancia. Muy bien, el Choche Valdés. Ahí lo está contrarrestando poco a poco. Ahí está el Guacho. Esta pelea es pactada a 6 rounds en los pesos superplumas, señores. Muy bien, perfectamente la contestación del Choche. El Choche muy rápido. El Guacho se está ahí confiando mucho con el contragolpeo. Ahí está el Choche sacando fuertemente el contragolpeo. Ahí vemos al poderoso Guacho que está dándose con todo. Ahí está el Guacho, recibe el jab, los dos llaveando al mismo tiempo. Muy bien, ahí está el volado fuerte, tanto en la mandíbula del Choche. El Choche sacando la derecha más fuerte, más rápido y explosiva. El jab ni se diga. Ahí está Gancho, las partes blandas de parte del Guacho otra vez. Cerrando fuertemente, muy bien. Muy bien, perfectamente. ¡Ay, ay, ay! El intercambio fuerte de parte de Valdés hacia el Guacho, señores. Se complica ahí un poco el contragolpeo al Guacho. Y pues ahí está, señores. Muy buena. Excelente. ¡Ay!
Excelente. Muy buenas, señores. Diez segundos para terminar este primer round, señores, en esta contienda que estamos viendo un gran desenlace. Ahí está el guacho, señores, lo lleva contra las cuerdas al Valdés. Ahí está, cinco segundos. Ahí se termina, señores, este primer round. Espectacular, increíble, espectacular primer round entre Choche Valdés y el poderoso guacho. Nada más y nada menos que José Juan, el Choche Valdés, y Francisco, el guacho Hernández. Dando una gran pelea, una gran contienda en la pelea estelar. Herendira Miranda, vamos Peñasco, saludos Herendira Miranda. Acuérdense que estamos en vivo en directo desde el Parque de la Tortuga. Si deseas compartir, dale like, comparte y comenta. Si deseas ganarte una playera de Voz Récord, lo único que tienes que hacer es compartir, darle like y compartir unas 20 veces. Y me mandan la captura cuántas veces compartiste y te vas a ganar una playerita de Voz Récord, pero así solamente se van a ganar esas playeras. Así que... Y también pueden participar en 6 Media. Bueno, pueden entrar a 6 Media para ver las peleas completitas, sin comerciales y nada. Así que vamos directamente al segundo Puerto round. Puerto Peñasco frente a San Luis, Río Colorado. Ahí está. Sale con todo el poderoso guacho. Salió perfectamente a buscar la cabeza del Choche. El Choche salió a buscar golpes fuertes, contundentes. También el guacho, se lleva la sorpresa el guacho. Prefiere caminar mejor, no se queda parado. Sigue trabajando perfectamente. La está muy bien, perfectamente. Lo está contrarrestando, perfecto. Muy bien, ahí lo tiene dominado. Ahí está el Choche, señores, que se va hacia atrás. Nunca había visto el Choche que fuera hacia atrás después de un gran golpe. Y ahí lo mantiene el guacho perfectamente. Ahí están los dos, señores. Muy bien, perfectamente. Entra muy bien la distancia. Se va para enfrente el guacho, señores. El Choche sigue llaveando, no deja de llavear. Ahí está, perfectamente. Ahí entró el contragolpeo otra vez. Muy bien, intercambio. El guacho lo anda buscando perfectamente. Entra muy bien. Ahí están los dos en el intercambio de gancho, el quemarropa. Muy bien, lo busca el Choche con un uppercut. Ahí está el volado. Ahí está el jab también. Perfectamente, 1-2. Ahí está el intercambio. Ya lo ha logrado, lo ha intentado dos veces esa misma técnica el guacho. Y no ha caído este poderoso joven. Y se queda en la mitad. Y ahí vemos que se están dando. Me quedé observando un momento la técnica del guacho. Y le ha hecho la misma técnica al poderoso, al Choche Valdés. Ahí vemos que el Choche Valdés se va alentando poco a poco. Ahí está, le piden 5 golpes, 5 combinaciones al poderoso guacho. Y no lo ha logrado, señores, ahí está. Sin embargo, el Choche Valdés sigue conectando, golpes contundentes. Y al quemarropa, ahí está, una vez más. Volado fuerte, volado directamente al quemarropa fuerte. Volado, el Choche no deja de tirar, son volado fuerte. Ya dirigido hacia la cara del guacho. El guacho sigue trabajando la distancia, perfecto. Entra ahí en la controversia del intercambio de golpes. Ahí está, señores. Cierra perfectamente la guardia el Choche. Ahí está otra vez. De repente cambia el intercambio. Intercambio fuerte, señores. Muy bien, perfectamente. Ahí está. Perfecto. El uppercut. Volado. Entra. Gancho a la zona hepática. Perfectamente, señores. Entró con todo. Ahí está. Vemos que el Choche no se deja. El guacho anda buscando el golpe a la boca del estómago. La pelea está totalmente que pareja la pelea estelar, señores. Esta pelea es hecha y realizada por Hermanos Boxing Promotion y JR Promotion. Y vámonos directamente un corte y regresamos, mi hermano.
Bueno, señores, pas a 10 segundos round de iniciar el tercer round. Ahí estamos. Ya en vivo y en directo. Ahí está el Chocho Valdés. Ahí tenemos al Guacho. El Guacho está desesperado por buscar el knockout. No lo ha logrado. El Choche también hace lo mismo. Ya ve a la distancia, ya ve a control. Ay, ay, ay. Se lleva la sorpresa el Guacho. A eso le lleva el Choche. Muy bien. Muy bien, ahí lo tiene contra las cuerdas, llaveando perfectamente el Choche otra vez al Guacho. El Guacho va hacia enfrente, tocando poco a poco ahí la guardia para meter el contragolpeo en medio. Se viene con todo, ahí está el jab, llavea en dos ocasiones, viene nuevo, vuelve a tocar otra vez. Ahí está el llaveo espectacular del Choche, que lo mantiene a distancia el Guacho. El Guacho no ha arriesgado porque piensa que lo va a contrarrestar con el volado el poderoso Choche, pero el Choche nada más lo mantiene a distancia. Lo mantiene a distancia para que no llegue, para que lo mantenga y vuelva otra vez. El nuevo intercambio, señores, del Choche y también el poderoso Guacho, que están con todos, señores. Ahí, que ahí está. Los dos chocando ahí perfectamente. Ay, 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 el Guacho recibe gran castigo, señores. Se deja ir hacia frente. Es inteligente el Choche, sabe muy bien que lo toca y lo espera hasta que abre la guardia para meterle el jab recto y seco hasta la mandíbula. Hasta ahorita ha hecho buen trabajo el Choche, pero también el Guacho trabajando muy bien la distancia, paso lateral, perfecto, se quita ese golpe. Este tercer round ha sido complicado, el contragolpeo del poderoso Guacho. Ahí está, perfectamente. Se queja de un golpe en el cuello el Choche, pero está muy pendiente el Ray. El Ray Cota ahí, perdón, el Ray Chávez. El Ray Chávez es el tercero que le he cortado en esta ocasión. Y pues ahí está, vemos que el intercambio se está poniendo más intenso entre el poderoso Guacho y el Choche, señores. Y los dos se dan con todo en este gran pelea estelar, sí, organizada por JR Promotion y Hermanos Vázquez Promotion. Ahí están dándose en el intercambio. Ahí está, señores, el Choche sacó, no sé dónde saca tanta fuerza este hombre, pero el Guacho lo está también lacerando poco a poco y el Choche no deja de tirar el contragolpeo. Ahí está, también, tanto como castiga el Choche como castiga el soldado, el Guacho. Y pues ahí está, señores. Se va hacia atrás, ahí está el Guacho perfectamente, mete ese volado. El uppercut que también lo logra conectar poco ligeramente. 10 segundos para terminar este round también, señores. Esto se va a poner más que bueno. Se lo lleva el Choche. Está contra las cuerdas. El Choche lo mantiene y casi va a terminar. Ray Chávez, tercero en el encontrado. Muy atento y se termina. Se terminó. Vámonos a un corte y regresamos con el siguiente round. Ánimo. Cuarto round. Bueno, directamente, señores, al cuarto round, cuarto asalto con estos dos jóvenes que están cada momento y cada vez soltando más contragolpeo entre ellos, metralla de golpes, señores. Esto se pone a tambor latiente en cada momento y pues ahí está el intercambio del Guacho, señores, castigando al poderoso Chocho Valdés. El Chocho Valdés de repente le baja, de repente le sube. Ahí está el intercambio del poderoso Guacho. Se ve la experiencia, la juventud y la experiencia, señores, aquí en este momento en el ring. Y pues ahí está el Choche, que siempre nos ha entregado gran pelea, dando una gran cátedra al poderoso al Guacho. Y pues ahí está el Guacho, que no se detiene y sigue trabajando. Y vuelve otra vez, señores, nuevamente el intercambio fuerte. Ahí está el Chao. La derecha que le quiere meter, pero no lo logra el poderoso Guacho, señores. Ahí lo lleva el Valdés contra las cuerdas, poderoso volado de derecha fuertemente otra vez.
No sé qué está pasando ahí, le está dando mucha tregua el poderoso Guacho, se le está metiendo Valdés donde no debería meterse, pero ahí está el Guacho, ahora lo lleva contra las cuerdas, a pesar de ser restado con el contragolpeo de parte del Guacho, del Valdés. Ahí está el Guacho trabajando perfectamente, ahora es Valdés que lo mueve y le da vuelta, señora, la situación. Ahora sí, vamos a ver, ahí está el contragolpeo del Guacho, perfectamente. Y vemos que el Valdés está trabajando muy bien, su distancia y la estamina está al máximo de ambos contendientes. Vemos al Choche, señores, que está con todo, y el Guacho, que también hacen el intercambio fuerte. Ahí vemos cuatro golpes de ráfaga recto. Ahí está la tirada del poderoso Choche Valdés. Ahí está el intercambio fuertemente. Muy bien, el Guacho. Hay un empujón. Pero siguen todos en pie, siguen trabajando en esa distancia. Ahí está. Fuerte golpe del Guacho de derecha. Ahí está otra vez. Dos ganchos entrando en efectivo otra vez. Lo mantiene la distancia. Muy bien. Ahí está. Aprovecha el Valdés. Lo mantiene contra las cuerdas. Ahí lo está amortiguando, mayugando para que afloje la guardia este poderoso joven. Y no logra hacerlo, contrarrestar y bajar la guardia. Qué resistencia del Guacho al quedarse parado y recibir golpes del Choche, y que ya está un joven calador y un joven muy fuerte. Ahí está el intercambio, ahí vemos fuertemente al poderoso jovenazo, ahí le está dando con todo el poderoso Guacho Valdés, ya también está maduro esto, vamos en una contienda larga, vamos en una contienda creo que se va a ir a los 6 rounds, y ahí están los dos, andan buscando el knockout, y uno y el otro lo hizo, no sé si se puede hacer o se dé en el momento. Ahí está poderoso volado, jab de ambos contendientes, los dos parece que se están dando con todo, y ahí está casi por terminar, y termina, señores, este round. Vámonos al que sigue, vámonos un corte, en breve y regresamos. Síguenos en Facebook, Mexicali Caps. Llegó a Mexicali, señores, para quedarse con nuevos diseños, nuevas novedades, señores, nuevas imágenes y mejor calidad. Así que si usted quiere mandar a hacer un diseño, una gorra, lo mejor, en especial, nada más y nada menos, Mexicali Caps hace playeras, gorras y todo lo que se te ocurra aquí en Mexicali Caps, diferentes diseños. Venga ya, te vamos a estar esperando, señores, y pues ya sabe, le vamos a dar los precios especiales a las personas que se comuniquen a través de la página de Facebook. ¡Ánimo! Regresamos, señores, regresamos. Vamos directamente al quinto round con estos dos jóvenes, señores. Ahí está la contienda madura y madurando cada vez más. Ahí están en el intercambio. Ahí tenemos al Choche acá de nuestra esquina. Ahí está la contestación del Choche más fuerte. Ahora con pasos más largos. Vemos que se fueron de esquina contra esquina. Y ahí está el Guacho que sale con todo. Trata de llevar al Choche a otro nivel, pero el Choche es un joven que no se deja tan fácilmente dominar. Ahí está. El Guacho lo trata de dominar, señores. Y no se deja, ahí está la contestación del Guacho, perfectamente. Y pues ahí está, los dos quedan parados en contienda, viendo que uno tire y el otro responda, pero ahí está. El uppercut muy largo, muy esporádico, ahí está el Choche tomando aire para también volver con todo, y también el poderoso joven de Guacho que está ahí en la mitad, los dos se quedan viendo qué rollo, qué está pasando. Pues ahí está, señores, para que termine, ni cuenta se han dado que la estamina está al máximo, tanto el Choche Valdés, ahí está, recibe el uppercut de parte del Guacho, señores, y yo creo que no se han dado cuenta que están al máximo con toda la estamina. Ahí está la contestación del Guacho, se fue hasta atrás, le dolió al poderoso, al parecer le dolió porque se echó hacia atrás ese jovenazo. Le dolió porque se movió y se fue hacia atrás el poderoso Choche Valdés. Ahí está otra vez. Trabaja perfectamente el jab, trabaja el jab. Se mira que es un joven que le gusta trabajar golpe recto, pero el Guacho lo mantiene ahí. Y al quemarropa, ahí está la contestación del poderoso Choche Valdés. Y el Guacho también sigue trabajando la suya. Sigue trabajando su distancia. El Guacho no le importa. Y ahí está, sigue la contestación. Se deja ir el Choche hacia enfrente con toda la actitud.
Y pues ahí vemos al Guacho, señores, que trata de buscar la contundencia del golpe y ha dado cuenta que noquear al poderoso Chucho Valdés, que va a ser imposible porque no he visto que le tire un golpe certero y contendiente. Y muy, el Choche es un contendiente muy difícil, así que no va a ser fácil noquearlo, y si lo logra va a tener que superarlo. Así que viene con todo esta gran prueba el poderoso Choche Valdés y el poderoso Guacho, señores, Guacho Hernández. Ahí está, señores, los dos que se dan con todo nada más. Le están pidiendo que vaya hacia enfrente, ahí está el Guacho. Estamos en el quinto round, señores, donde la pelea, le digo, está madura, está el tambor latiente, los jóvenes en el intercambio que están haciendo fuertemente, la gente le pide que vaya afuera y no le hace caso. Ahí está este jovenazo, ahí vemos, y con toda la fuerza, el intercambio fuerte, ya lo hace más el poderoso Choche. El Choche lo sigue y le está lacerando poco a poco al poderoso Guacho, y se termina, señores, este quinto round. Vámonos a un corte y regresamos. Sexto y último round. Vámonos directamente al sexto y último round, señores, con estos dos jóvenes dando con todo y dando un gran espectáculo. Y señores, eso se lo agradecemos a JR Promotion, que nos habló para traerle esta buena transmisión, y a Hermanos Vázquez Promotion, quien nos dio la oportunidad de transmitir estos grandes combates para que usted no pierda el enlace y desenlace de cada uno de sus boxeadores preferidos a través de 6 Media Sport y a través de Burrecord, la página oficial del boxeo. Así que no se la pierdan, señores. Síguenos ahí, muy al pendiente de esta pelea, porque está muy, muy buena y avanzada. Así que ahí está, señor. Ya el último round, se están dando con todos estos jóvenes. Vemos que ahí el Choche está trabajando bien la guardia, y este joven de Guacho ya le cuesta trabajo mantener la guardia, y lo tiene el Choche, un joven, como le vuelvo a decir, es experimentado. Ahí está el intercambio fuertemente, señores. El Guacho también hace intercambio fuerte, el Choche también hace intercambio, pero los dos se quedan a la mitad en el contragolpeo. Y pues ahí vemos el intercambio que ya está maduro, señores, de parte del Guacho y también del poderoso Choche Valdés. Y señores, esto se está poniendo a color a rojo vivo, como a tambor latiente, dirían ahí. Y pues señores, esto no se puede perder. Lo pueden ver a través de Burrecord, la página oficial de boxeo, o a través de 6 Media Sport, para que usted no se pierda el mejor desenlace, señores, los mejores desenlaces, la mejor pelea y los mejores combates. Y pues ahí está, se lleva contra las cuerdas de la esquina neutral blanca, el poderoso Choche, al poderoso joven, lo lleva con todos los señores, dándole una gran cátedra de boxeo. Y ahí está, el joven le hace, el Guacho le hace finta, y piensa que se iba a mover el Choche, no se movió, y ahí está la contestación del Guacho, perfectamente, muy bien. Ahí está, los dos chocan perfectamente, y pues ahí están, que se va a acabar el tiempo, señores, y creo que esto no va a ir a ningún lado, sino se pueden ir a la decisión. Pero ahí está el intercambio fuerte, y pues vemos que casi se acaba, señores. No, todavía falta para el sexto round. En el sexto round. Y pues ahí está, señores, el Guacho ya se ve complicaciones, ya no le dio para meterse abajo de la guardia, y ahorita ya va a estar sacando los golpes más fuertes. También el poderoso Choche ya no le dio para noquear, así que está sacando los golpes más fuertes para ver si lo puede noquear ahorita. Y ahí está, señores, el intercambio sigue trabajando el poderoso Choche,
Ahí está Valdés. Ahí está, perfectamente volado. 10 segundos para terminar el sexto y último round. Y vamos a escuchar, señores, de qué cuero sale más correa, porque esto se fue a decisión. Ahí está el Choche, ahí está el Guacho. Dos jóvenes que nos regalaron una gran contienda el día de hoy. Y esto es cortesía de JR Promotion y de Hermano Boxing Promotion. Así que, señores, acuérdense, si perdiste esta oportunidad, si te perdiste esta gran pelea, lo puedes ver a través de Bo Record, la página oficial del boxeo, o lo puedes ver a través de 6 Media Sport. 6 Media Sport, señores, porque aquí vamos a tener plasmado estos grandes combates para que ustedes no se la pierdan. Vámonos a unos últimos cortes comerciales, mi hermano, y regresamos. Síguenos en Facebook, Mexicali Caps. Llegó a Mexicali, señores, para quedarse con nuevos diseños, nuevas novedades, señores, nuevas imágenes y mejor calidad. Así que si usted quiere mandar a hacer un diseño, una gorra, lo mejor, en especial, nada más y nada menos, Mexicali Caps hace playeras, gorras y todo lo que se te ocurra aquí en Mexicali Caps, diferentes diseños. Venga ya, te vamos a estar esperando, señores. Y pues ya sabe, le vamos a dar los precios especiales a las personas que se comuniquen a través de la página de Facebook. ¡Ánimo! Bueno, señores, pues ya estamos aquí, vamos a ver los resultados de los boxeadores, el Choche y el Guacho, para que vamos a ver quién ganó. Dieron una gran pelea, dieron un gran espectáculo. Vamos a ver quién fue el ganador en esta gran contienda, en la pelea estelar de la noche. El juez A dio una puntuación de 56 a 58 para Guacho Hernández. El juez B dio una puntuación 54 a 60 para Guacho Hernández. Así que el juez C, 55 a 59 para el nuevo ganador de esta pelea estelar de esta noche. De la colonia de las risas, Puerto Peñasco, Sonora, nuestra monja Cadeli, Francisco Guacho.